un instante de tu amor. Con un destello de tu gloria. De tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti.
y estás con ese mismo gozo, esa misma alegría, también te invitamos a que le des esa ofrenda de palmas a aquel que vive y reina para siempre. Gloria a Dios, gloria a nuestro Padre Celestial, gloria a Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Aleluya, solo por su gracia, por su misericordia, por su grande amor, es que hoy podemos estar en este lugar, es que hoy podemos ser libres para adorar y para exaltar su santo nombre. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas por el ministerio de la iglesia Cristo Viene, ministerio de alabanza, ministerio de cámaras, ministerio de ujieres, ministerio de todos los hermanos que están al servicio de nuestro Dios y también del pueblo de Dios? Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Nos da gusto volvernos a reencontrar en la casa de nuestro Padre Celestial. Nos da gusto que tú también se estés sintonizando. Nos llena de mucha alegría saber que hay personas que están buscando a nuestro Padre Celestial. A lo mejor no le es posible poder estar en este lugar, pero hay herramientas que Dios ha dado para que su nombre siga siendo exaltado y predicado hasta lo último de la tierra. Aleluya, esa es visión celestial. Gloria al Señor. Y ha llegado el momento en que nosotros le entregamos a nuestro Padre lo que le pertenece, los diezmos y las ofrendas. ¿Cuántos son libres acá? ¿Sabe que esa es una manera de demostrar que usted también es libre? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Wow. Nosotros, los que ya por la gracia del Señor hemos caminado por algunas décadas y hemos tratado de aprender o conocer un poco mejor las Escrituras, entendemos el asunto de este ser llamado Satanás. Su nombre original, que se llama Lucifer, nombre original que Dios le dio, significa luz bella. Para mí tal parece como luz, si la partiera la palabra a nuestro lenguaje presente, diría luz infernal, Lucifer. Pero realmente es luz bella. Después se le dieron algunos nombres, que fue el nombre de Satanás, que significa literalmente, según los judíos, fiscal o acusador. Habla de una corte, el fiscal que está acusando la persona criminal, al que tiene alguna deuda. Es literalmente el nombre Satanás, fiscal, el acusador. Mientras que diablo es el nombre que se le dio, que significa enemigo o contrario. De manera que con los nombres ya entendemos su posición. Y la Biblia se nos dice aquí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que estamos hablando a los 3 años y medio después del rapto de la iglesia, más o menos. Ya para este tiempo la iglesia tenemos 3 años y medio allá en el cielo, en lo que se le conoce como el tribunal de Cristo, donde estaremos siendo recompensados. Satanás dice que se le termina su plazo en el cielo. No quiero que se confunda. Algunos, posiblemente aquí en gran número de personas, asumen que Satanás pasa la mayoría de su tiempo aquí en la tierra. Pero déjeme decirle que aunque la Biblia nos enseña que allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo, estamos hablando del capítulo 3, es el capítulo 3 o el capítulo 2, el capítulo 2 está hablando de las iglesias, el 3 también entra en las iglesias, pero está hablando de la iglesia de Pérgamo. ¿Alguien lo recuerda el nombre? Pérgamo. Es una iglesia que estaba fundada en los tiempos de Pablo, o la fundó Pablo, en la porción este del Asia, norte de, posible, noroeste de Israel, llamada Pérgamo, que se encontraba en una tierra que en este tiempo le llamamos Turquía. Allí dice la Escritura que ahí está basado, fundado su trono. Si este ser ha movido su trono de allí para acá, la Biblia ya no lo informa, puesto que esta terminó en el canon que se nos da en el libro de Apocalipsis, allá por el año 100 de nuestro tiempo. De manera que si esto sigue vigente, el trono del enemigo se encuentra ahí. Pero las oficinas de su trabajo para él y sus servidores están en el cielo.
Alguna persona, recuerdo cuando mi pastor allá mucho tiempo atrás le mencioné, sabe que platicábamos de esto y le mencioné de que Satanás estaba en el cielo y me responde: ay, por favor, hermano, ¿cómo se le ocurre decir que ese ser infernal esté tan cerca de Dios? Déjeme decirle que a Dios no lo afecta absolutamente nada que existe en su creación, y no hay nada fuera de ella. De manera que la razón por la cual el enemigo tuvo acceso otra vez al cielo, ya que si usted lee con detalle la escritura, antes de que Dios crease al hombre, Adán y Eva, los pusiera en el huerto, Satanás ya era el diablo. Ya había sido lanzado del cielo antes de que Dios crease al hombre. Porque para allá, cuando aparece Adán y Eva en el huerto del Edén, Satanás ya era el diablo. Y fue y se apoderó de la serpiente, o de la que usted conoce la historia en el capítulo 3 del libro de Génesis, que vino a seducir a Eva y después a Adán. De manera que él ya era diablo, ya había sido lanzado del cielo cuando se había rebelado contra Dios queriendo ser igual que él. Esta información la encuentra en el libro de Isaías capítulo 14 y el libro de Ezequiel capítulo 28, por ahí. De manera que usted se entera por las escrituras que Satanás había sido lanzado ya en una ocasión del cielo. Pero después que sedujo al hombre, y este hombre por voluntad propia decidió cambiar de señor, del Dios del cielo, y se sometió al señor de la tierra, en este caso el enemigo, Dios en su infinita misericordia le lanza un reto al enemigo que se apodera del hombre. Allá en el capítulo de Génesis, allá en Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando él, dirigiéndose a la serpiente que había sido tomada por el enemigo, y le dice el Señor, le lanza este reto, diciéndole que la simiente de la mujer le iba a pegar en la cabeza. Usted recuerda esa porción bíblica. Tú lo vas a herir a él en el carcañal, en el talón, pero él te va a golpear en la cabeza. Él te va a dar el tiro de gracia. Y está hablando nuestro Dios de la simiente de la mujer, cosa que ya hemos estudiado, ya que la Biblia nos enseña que la simiente proviene del hombre. Pero en este caso la Biblia habla de la simiente de la mujer, puesto que el hombre no tendría absolutamente nada que ver en esa simiente. Y está hablando de la simiente que usted y yo conocemos, que se llama Jesús. Porque esta semilla Dios la puso directamente en la mujer, y de allí viene el Redentor del mundo, el Yeshua, el Mesías, el Cristo, el que golpeó a Satanás en la cabeza. Ahora, ¿por qué Satanás vuelve otra vez al cielo? Porque Dios le lanza un reto en forma de contrato, y le permite a Satanás volver al cielo, y ahí ha estado ya por cerca de 6,000 años. Su trabajo principal es estar acusando a todos los que invocan el nombre de Jesús. De manera que toda práctica, toda acción y todo error cometido por los hijos de Dios, instantáneamente le es informado al enemigo. Y el enemigo se encarga de presentar esa demanda en contra de los hijos de Dios, y la presenta ante la majestad, y nos está acusando de día y de noche, ya que ahí en ese lugar no existe el día ni la noche, pero para nosotros sí. Significa que 24 horas al día, 365 días al año, etcétera, etcétera, nos está acusando cada vez que cometemos un error, cometemos una falta. Por eso es importantísimo que tú y yo acudamos inmediatamente a la única salida que se nos ha otorgado, y la cual es suficiente, ya que él, siendo el fiscal más capaz de la creación, tenemos nosotros al abogado más, no existe ninguna limitación para él, el abogado que se llama Jesucristo, el mejor abogado de todo el universo. Él es nuestro defensor, que nos defiende delante del Padre de día y de noche. Ahora, nos encontramos nosotros que este ser, a los cerca de los 3 años y medio, hay otra batalla una vez más, se vuelve a repetir. En el momento, como lo compartí la semana pasada, en el momento en que el anticristo,
quebranta su pacto de los 7 años con Israel, a los 3 años y medio después del rapto de la iglesia, también a Satanás se le terminó su tiempo. Todo es simultáneo. Se le termina el tiempo, viene a equipar al anticristo con una furia difícil de describir, para motivarle a ir en contra del pueblo de Dios. Y nos vamos a encontrar con esta expresión o con esta información en Apocalipsis 12:7. Le voy a dar lectura. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Estamos hablando de una batalla descomunal, una batalla difícil de describir nosotros, para los seres humanos. Imagínese usted, los ángeles del enemigo contra los ángeles de Miguel. La diferencia es el número, aparte del respaldo que tienen de Dios, en este caso Miguel. Pero el número es diferente. Algunos asumen que son 1 billón de ángeles creados. No sé cuántos serán, no sé si será cierto, no sé dónde lo agarren, cualquiera que sea la situación. Pero lo que sí sabemos es que Satanás arrastró con él la tercera parte de los ángeles creados por Dios. Y las otras 2/3 partes se encuentran con Miguel y Gabriel, arcángeles de Dios. Y se confronta esta guerra, y difícil de poder nosotros entenderla, ya que son inmortales. Son inmortales, ninguno puede morir. ¿Sí? Pero es una guerra que tiene que ver con palabras. La arma más poderosa que creó Dios, que proviene de su propia esencia, es la palabra, y la palabra de Él. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Déselo a nuestro Dios. Imagínense cuando nosotros, la iglesia, lleguemos allá. Y algunos que tienen tanto temor al enemigo, y de pronto se encuentren que ahí anda Satanás. Acá andas también tú. Pero dice así: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sus capacidades son, ¿cómo podré decirles?, casi ilimitadas con respecto de engañar a la humanidad. Dice: el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vea lo que dice el versículo 11: y ellos, ¿a quién se refiere? A nosotros, y a todos los que han recibido a Cristo y les irán recibiendo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Déselo a nuestro Dios. No tenemos el tiempo para entrar en esa enseñanza, pero solamente quiero que la medite, la subraye si tiene su Biblia abierta, para que después usted mismo vaya y le busque. Dice la Escritura: y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Significa por el sacrificio de Cristo en la cruz, amén. Pero luego también agrego otra acción más de ellos, de los creyentes: y por la palabra del testimonio de ellos. O sea que no solamente aceptaron a Cristo, sino que su testimonio está informando al enemigo que ellos le pertenecen al Señor. No como la esposa de Job, que le dijo: maldice y muérete. No, su testimonio es digno. Se escribe en el libro de Dios allá arriba de cómo es el testimonio de los creyentes. Por eso la gente a veces se sorprende de que nosotros no corramos en las mismas desilusiones del resto del mundo. No, ¿por qué? Porque somos hijos del Dios Altísimo. Yo de constante les estoy diciendo a algunas personas, cuando estamos hablando de esta línea, que por qué hacemos esto o aquello. Porque somos representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores.
No somos como el resto del mundo. Nos similamos en el físico, pero no somos iguales. Así que es por eso que a veces se extrañan de que hablemos diferentes, de que pensemos diferente, de que actuemos diferente. Claro, somos de otro mundo, somos de otro reino, aunque estemos en un físico similar al de ellos. Pero este es solamente nuestro vehículo, amén. Dice versículo 12: por lo cual alegraos cielos. Nosotros estaremos allá arriba en el tribunal de Cristo, que se le conoce como la cena del Cordero. Y se nos va a dar la noticia que Satanás y todos sus servidores fueron lanzados fuera de la tierra. Imagínense, no sé si vamos a dejar un momento para aplaudir o no sé qué es lo que vamos a hacer ahí. Pero nos vamos a alegrar, por cierto. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice luego el escritor, inspirado por el Espíritu Santo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Déselo a nuestro Dios, iglesia. En ese momento el enemigo sabe que le quedan 3 años y medio. Total, a los 3 años y medio, como usted ya conoce las escrituras, va a ser apresado, encadenado y echado en un calabozo allá en el infierno. Y ahí estará por 1000 años. Es otra historia. Pero él sabe perfectamente las fechas, los tiempos, los contratos que ha hecho con Dios. La razón por la cual Dios le permitió, porque el hombre vino a ser pertenencia del enemigo, Dios le concede este derecho de convertirse en el fiscal, y Dios le aseguró de que él iba a pagar la deuda que tenía el hombre con el enemigo. Y Dios lo hizo. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo lo describe de esta manera: que allí en esa cruz, Cristo Jesús exhibió a Satanás y a todas sus legiones, los exhibió en vergüenza delante de las potestades y de todos los poderes espirituales. Y aparte de eso, le quitó las llaves del control que tenía Satanás sobre el infierno y la muerte. Se las entregó a la iglesia para que la iglesia sea su mensajero, para que la iglesia sea su embajador aquí en la tierra. Nuestra posición es alta y sublime. Nos la ha dado Cristo Jesús por su sacrificio. Bendígalo. Lo primero que el enemigo va a hacer al descender a la tierra es volcar a todos los ejércitos que el anticristo comanda en contra del pequeño pueblo de Israel. Y esto acontece más adelante en el versículo 13 del capítulo 12. Empezamos a ver nosotros cómo se desenvuelve este asunto. Y dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón, tiempo pasado. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, quiere decir que con mucha rapidez fue llevada al lugar de protección para que volase de delante de la serpiente. El Satanás viene a tomar posición en el anticristo, de manera que controla al anticristo con todas sus capacidades. Dice: delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Sabemos por la misma interpretación bíblica, un tiempo significa un año, tiempo significa 2, y la mitad pues viene siendo medio, 3 años y medio. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, que es Israel, agua como río para que fuese arrastrada por el río. Cuando habla en esta forma simbólica, está hablando de sus ejércitos, no está hablando de agua ahí del mar Mediterráneo. Está hablando que lanzó sus ejércitos en contra de Israel, que va en huida. Pero la tierra, dice así el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, a Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Quiere decir que la gran ejército que siguen al anticristo perecen en el desierto entre Israel y Jordania, cuando Israel va huyendo a Jordania. Esto lo conocemos por otros escritos. Para huir del enemigo, Dios envía un terremoto, se abre la tierra en el desierto, y la mayoría, o al menos mucho, del ejército del enemigo perece en ese
terremoto y es tragado por la tierra y descienden vivos al Seol, dice la escritura. Ahora, esa es la forma que Dios defiende a sus hijos. Cuando los enemigos vengan contra ti y tú has puesto tu confianza en el Eterno, Dios se encarga de enviar algo que trague vivos a los enemigos tuyos. Hablando del mundo espiritual, bendiga nuestro Dios. Lo hizo con el faraón, lo va a hacer con el anticristo y lo ha hecho así constantemente nuestro Dios. Dice, entonces el dragón, después de perder mucho de su ejército, en este caso el anticristo ya, que ahí está unido con Satanás, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Significa que una porción del pueblo de Israel se quedó en Israel, se quedó allí, no querían dejar sus cosas, se sostenían en la fe, posiblemente eran más valientes que los que huyeron, pero de igual manera Dios los va a defender. El enemigo se lanza contra el resto de del pueblo de Israel, pero algo acontece en el proceso. En retorno, viniendo donde dejó de perseguir al pueblo de Israel, va de retorno a la tierra y se encuentra o le llega una noticia terrorífica para él, una noticia que ha estado sacudiendo a la humanidad ya por los últimos 70 años. ¿Por qué les hablo de estas cosas? Porque yo creo que estamos muy cerca de todos estos sucesos. A pesar del asunto de que están cercos, también quiero enfatizarle, nosotros no estaremos presentes, porque nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando al Cristo. Dios no nos ha puesto para ira, dice Pablo, sino para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo. Eso nosotros la tenemos hecha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Le llega una noticia al enemigo y este le atemoriza en esa noticia. Una noticia que por los últimos 70 años se ha venido declarando y se tiene un temor, un pavor, todo lo que es el oeste, todo lo que viene siendo el occidente. Hoy te lo voy a explicar un poquito con los nombres de estos lugares. Que tiene que ver la guerra que por un tiempo se le estuvo llamando la Guerra Fría, la guerra de Rusia en contra del pueblo de Israel, de Europa y parte de América. Lo que tiene que ver con los hijos de Sem. Hay tres nombres que todo cristiano después de un tiempo debe de conocer de memoria. Los tres nombres de los hijos de Sem, de Noé, que se llama Sem, diga conmigo Sem. El otro es Jafet, diga Jafet. Y el tercero se llama Cam. Sem, Jafet, Cam. Los hijos de Sem son donde proviene Cristo y los judíos, Europa y parte, la mayoría de América. Proviene de Sem, hijo primero de Noé. Los hijos de Jafet son los que poblaron todo lo que viene siendo del mar Mediterráneo hacia arriba, agarrando las porciones de Turquía, del Mar Negro, naciones, si es que llaman candinavas, o las naciones que están entre Alemania y Rusia, todo Rusia, toda el Asia y parte de América. Estas son descendencias de Jafet. Los hijos o descendientes de Cam son los que poblaron toda el África, desde el mar Mediterráneo hasta Sudamérica en África. Todas esas naciones son descendientes de Cam. Ahora vamos a ver cómo es que acontece esta noticia que le da temor al anticristo con sus ejércitos, que en realidad son europeos y americanos y otros países americanos que se le unirán. Dice Daniel capítulo 11 verso 44: pero noticias del oriente y del norte le atemorizaron, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares, que es el mar Mediterráneo, dice, y el monte glorioso y santo que viene siendo Israel, de Golan High, cerca de Siria, donde se van a anclar. La Biblia habla mucho de ese asunto. Luego dice la escritura al final: mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. De manera que todo tiene su fin, todo tiene su tiempo.
La semana pasada el hermano Jorge me mencionaba de un dicho que mencioné yo aquí, que lo crucé como el Chavo del Ocho. No sé, que no hay fecha, que no hay mal que dure 100 años y fecha que no se cumpla. Creo que son dos dichos diferentes juntos en uno. Pero bueno, todo tiene su tiempo, todo se cumple, amén. El rapto de la iglesia lo hemos venido esperando por muchísimos años, décadas, siglos y milenios, pero se va a cumplir. La venida de Jesucristo se va a cumplir. Esta guerra se va a cumplir. Todo lo que la Biblia describe se ha cumplido, la mayor parte de ella, y lo que falta se va a cumplir. Dios es veraz, como se lo dijo Pedro al pueblo, y sea todo hombre mentiroso, ¿cuántos dan gloria? Amén. Veamos cómo es que Rusia se lanza para abajo en contra del anticristo. La idea principal de Rusia, y ahorita les voy a explicar por qué, es ir en contra del anticristo, que vino y se apodera del centro de la tierra, que es Israel, donde hizo pacto con Israel, la parte de algunos que vienen siendo la Siria, vienen siendo Irán, algunos otros pueblos. Nosotros juntamos todos los pueblos árabes en uno por cuestiones de religión, pero no son uno. Los de Irán son muy diferentes a los de Jordania, son de diferentes descendencias, pero es otra historia. Pero vea cómo dice Ezequiel capítulo 38, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor. Y cada vez que encuentres expresiones en la Biblia, así ha dicho Jehová, agárrate, porque así va a ser. Amén. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec es lo que usted y yo conocemos ahora como la capital de Rusia, Moscú. Los nombres que se dan aquí son nombres de descendientes de Noé. Tubal es de donde se llama lo que nosotros conocemos, donde mencionaba hace un rato, que se encuentra el trono de Satanás, donde se encontraba la iglesia de Pérgamo. Tubal, que es Turquía, la moderna Turquía. Ahora, para entenderlo un poquito mejor, veamos Génesis capítulo 10, versículo 1. Sustraje bastante información allí para que solamente lea lo que menciona en este caso Ezequiel. Génesis capítulo 10, está dándose las genealogías de Noé, la descendencia de Noé. Y empieza: los hijos de Noé son, ¿lo saben de memoria? Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Dice: los hijos de Jafet, empieza con los de Jafet, que es Gomer. Yo no le pongo acentos, o no, es difícil de mencionarlos, no los acostumbramos. No sería decir Gomer o Gomer. Gomer, Magog, Madaí, Gabán, Tubal, Mesec y Tiras. ¿A quién le gustaría ponerle a un descendiente ese nombre, Tiras? Tiras despacio, tiras recio, pero tiras. Los hijos de Gomer, que son hijos de Jafet, Askenaz, es otro nombre muy interesante, ¿verdad? Casi no se usan por acá. Rifat y Togorma. Los hijos de Cam, estos son todos los que poblaron la parte del norte y este, todos los orientales. Ahora vamos con los hijos de Cam. Dice: los hijos de Cam es Cus, Mizraim, Fut y Canaán. ¿Quién se acuerda de Canaán? ¿Alguna expresión de Canaán? Recuerde cuando los tres hijos, cuando Noé, después de haber salido del juicio de la arca, hizo un altar y ofreció sacrificio a Jehová, y después plantó una viña, aprendió y hizo vino, se embriagó con el vino y estaba por ahí tirado el hombre Noé, y viene desnudo y viene su hijo y se burlaba de él. Y Sem y Jafet, al darse cuenta de lo que había hecho Canaán, de cómo se burlaba de su padre, que se encontraba en las condiciones por la influencia de la sidra, vinieron de espalda tomando un manto, cubrieron a Noé. Pero después que Noé despertó, le dijeron de su hijo Can, y Noé maldijo a su nieto que todavía no nacía, que sería Canaán, y le declaró esta maldición: maldito será Canaán, hijo de Cam, siervo de siervos será.
Y trágicamente esto se ha venido cumpliendo. Hasta hace poco dejó de existir ese juicio de Dios, donde se convertían, la mayoría del pueblo africano se convirtió en siervos de siervos. Encontramos a muchos siendo esclavos de Europa, de la mayoría de los países europeos, incluyendo Estados Unidos. Pero fue una maldición. No se vaya a sentir usted, porque lo menciono de esta manera, la Biblia lo pone. Al final de cuentas, no solamente eran siervos, ellos también dice que eran siervos de siervos. Toda la humanidad entera, descendientes de Sem, descendientes de Jafet y descendientes de Cam, todos éramos esclavos. Esclavos de este ser infernal. Y fue Jesucristo el que libró a los hijos de Sem, que invocan a Jesús, el que libró a los hijos de Jafet, que invocan a Jesús, el que libró a los hijos de Cam, que invocan a Jesús. De manera que ahora, como hijos de Dios, no interesa de qué nacionalidad seamos, de qué descendencia, los que hemos invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ser libres por la sangre del pacto de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Así que ya no hay esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Somos uno en Cristo Jesús, hermanos los unos de los otros por la sangre del sacrificio. Muy bien. Y Cus engendró, ahí encontramos a los hijos de Cus, y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién es este Nimrod? Es el tipo principal del anticristo. Nimrod, la escritura nos lo menciona, fue fuerte cazador delante de Jehová. Resulta que la palabra fuerte cazador, cuando usted lo lee así nomás por encimita, dice, ah, era un buen cazador. Pero era cazador de los que invocaban el nombre de Dios. Fue un hombre que perseguía a todo aquel que invocara el nombre del Dios de Israel, que en ese tiempo Israel todavía no existía, pero el nombre de los, el del Creador. De tal manera que Nimrod casi desaparece a toda persona que invocara el nombre de Dios. Y es cuando Dios envía la confusión de las lenguas para poder librar a una humanidad que estaba siendo subyugada y controlada por este ser llamado Nimrod. La misma intención, el mismo espíritu que el anticristo poseerá en unos días no muy lejanos de nosotros. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Wow. Ezequiel capítulo 38, versículo 4. Y te cabré, está diciendo el Señor, hablando del norte, del Mesec, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todos tus ejércitos, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. Y ahí menciona los nombres de los descendientes de Noé: Persia, Cus, Fut, con ellos todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas de la casa de Togorma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y todas las multitudes que se han reunido a ti, y sé tú su guarda. Y vuelve a decir el versículo 8 y 9. De aquí a muchos días, al final de los tiempos, serás visitado al cabo de los años. Vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Es cuando el anticristo hace un pacto, se cree que ya la hicieron. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Quiero mencionarle por qué tocar estos puntos. Yo sé que nunca se tocan de un púlpito, son muy profundos. Hay mucha información y es difícil transmitirlo en un momento. Lo único que sí le digo, que estas promesas de Dios, estas declaraciones de Dios se cumplen. Lo bueno de este asunto es que usted y yo no estaremos aquí para ver esta inmensa y terrible guerra. Se ha venido hablando de una tercera guerra mundial. Lo importante de este asunto es que tú y yo no estamos aquí para presenciarlo o para ser parte de las víctimas. No, porque Cristo Jesús nos amó de tal manera
que dio su propia vida para librarnos de la ira de Jehová y de la ira del enemigo. Ahora Jehová se ha convertido por la obra de Jesucristo en nuestro Padre y nos ha hecho los herederos del cielo, de la tierra y la creación, juntamente con Cristo. Así que no somos gente insignificante, somos gente de un valor incalculable por la misericordia de Dios. No lo vendas por frijoles como lo hizo Esaú. Mientras esto está aconteciendo en la tierra, yo de tiempo en tiempo lo digo, que si el Señor nos permite lo miraremos desde el balcón del cielo, pero no creo que vayamos a cambiar de película, por decirlo de esa manera, del estar viendo una película de paraíso, de vida, de gozo, donde todos felices, contentos, corremos y abrazamos a Jesús, donde Él nos toma en sus brazos, limpia nuestras lágrimas, nuestra mejilla, dice que Él va a limpiar nuestras lágrimas, corran por nuestra mejilla, nos va a abrazar, nos va a besar, nos va a motivar. ¿Usted cree que vamos a cambiar esa película para ver una película de terror acá en la tierra? ¿De monstruos y todas estas cosas? No, jamás. Miren lo que está aconteciendo mientras esto acontece en la tierra, miren en el cielo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los redimidos de Jehová. ¿Cuántos se consideran en ese grupo? Dígame. No, muy bien, al menos el 50%. Los otros aquí se quedan, ¿verdad? Para armar, para agarrarse las armas ahí, los escudos, los paves y todas esas cosas. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si ha hecho buenas obras, Dios se las está marcando ahí. Si está haciendo malas obras, también se las está marcando. Ni las buenas ni las malas lo van a hacer que se pierda, no. Pero sí, la escritura dice, si alguno en sus obras acumuló, algunos pudieron, algunas obras sean oro, sean piedras preciosas, sea plata, la obra de tal persona va a prevalecer o va a permanecer. Mas si alguno estaba edificando lleno, hojarasca, madera, toda obra del cristiano va a pasar por el fuego del juicio de Jesucristo. Y las obras de tal, pues se van a consumir y tendrá una grande pérdida. Algunos de ustedes, me acuerdo yo de mi hermano amado que está ahorita con el Señor, que me decía tiempo en tiempo, hermano, yo cuando llegue al cielo, ya aunque el Señor me dé un riconcito y una escoba para barrer. Le dije, no, por favor, hermano, cambia esa forma de pensar. ¿Por qué? Dice, porque en el cielo no hay rincones. La luz de Cristo lo cubre todo. Y tampoco hay escobas. No hay escobas. No se nos va a poner a barrer nada. No hay nadie que haga, produzca basura allá en el cielo. Amén. Somos hijos del Rey, semejantes a Cristo Jesús. Cristo mismo lo dijo, vosotros sois todos dioses. Déselo fuerte a nuestro Dios. Pero sí es verdad de que por la eternidad, lo que hayamos hecho aquí en la tierra será lo que nos establezca en nuestra posición por la eternidad. Ya en el cielo no se va a crecer. Si llegaste, si te pusieron de soldado, por usar términos humanos, si te pusieron de soldado raso, nunca vas a llegar a ser coronel o capitán. Serás soldado raso el resto de la eternidad. Dice, sí, pastor, sí, así. De manera que, pero yo entiendo que allá con el Señor, Cristo mismo lo dijo, el que sea más insignificante del reino, mayor es que Juan el Bautista. O sea, allá en el cielo, el más pequeño es el más importante que todos los seres humanos en la faz de la tierra. Pero hay posiciones dignas de buscar. Ahora, Mateo capítulo 26, versículo 29, mientras el grupo está pasando. Yo no sé cómo a mí se me va este tiempo tan rápido. Yo sé que a ustedes se les hace una eternidad, pero a mí pasa volando.
Mateo capítulo 26, versículo 29. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid, traducción Dios habla hoy, hablando Cristo unas horas antes de ir a la cruz en el aposento alto. Dice, pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Quiero que ya para cerrar, porque algunos todavía después de tantos años que me han concedido el honor de predicarles, aún y con todo eso no he podido transmitirles, en el cielo las bodas del Cordero no se llevan a cabo en el cielo. Pero pues, lo hemos escuchado toda la vida que vamos a ir a las bodas. No. Al cielo vamos a ir a la cena del Cordero. A la cena del Cordero. Vamos a ir a 7 años de recompensa. Lo dice claramente allá en el libro de Apocalipsis, versículo capítulo 19. Cuando la escritura nos informa que miró. Y después 19, cuando viene el Cordero, el Rey de Reyes, Señor, señores, después viene, más adelante en el 21, y aquí miré a la gran ciudad desposada, como ataviada como una novia para su marido. Nos dice que vienen la novia del Cordero viene para la tierra. Las bodas no se llevan acá, las bodas se llevan en la tierra. En el cielo se lleva a cabo la celebración de la cena del Cordero. Era la costumbre judía. Se tenía una cena antes de la celebración de la boda. Todavía ahorita se practica algo similar. Eso es lo que vamos a ir a hacer al cielo por 7 años. Es muy breve. Después regresamos a la tierra. Que la iglesia se una a Jesucristo. Y todavía en la tierra, la escritura nos enseña que se va a encontrar gente que todavía quedó viva y no son salvos. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 25, entre los corderos y los cabritos. Y a la celebración de la boda de Cristo Jesús con su iglesia, tal parece que Cristo Jesús menciona allí que se introduce una persona y le dice: ¿y tú cómo entraste acá si no estás vestido de bodas? Allá al cielo nadie puede entrar. Acá en la tierra, una celebración de ese índole sí se puede entrar. Pero se va a encargar Jesús de decirle: agárremelo, átenmelo y échemelo allá al infierno. Allá hace el llor y crujir de dientes. Con esto quiero informarles para que no tenga una idea un poco confusa de dónde se llevan estas celebraciones. No cambia su posición como creyente, pero vamos a ir a recibir las recompensas que Cristo Jesús nos ha dado. Y lo primero que se nos va a estar dando cuando lleguemos allá, se nos va a estar poniendo una corona. Y dejamos de ser nosotros hermanos simplemente, sino que seremos todos reyes. Reyes y sacerdotes, y volveremos para acá para reinar con Cristo en la tierra, y reinaremos con Él en la tierra por 1000 años. Así que, pueblo de Dios, estas cosas van a acontecer, y esto debe de producir fe en ti. Estoy hablándote de algo que creo de todo corazón que está a las vísperas, está muy cercano. Lo digo, y yo creo que no partiremos la mayoría de nosotros de aquí hasta que escuchemos la trompeta de Cristo Jesús. Lo creo. Y después empieza a desenlazar todas estas cosas que estamos mencionando. Les invito a que se pongan de pie mientras el grupo pasa. Creo que se los mencioné, pero el grupo tal parece que dice, pues lo dice el pastor, pero después le sigue. Lucas capítulo 21, versículo 28. Terminamos con este versículo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, está hablando Jesucristo, erguíos, ponerse como al estilo de un capitán del ejército, cuadrarse, aunque ya para mi edad se me pone complicado cuadrarme, ¿verdad? Pero es lo que está diciendo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor está en las puertas. Les menciono que ayer en la oración un hermano enfatizaba en esta idea.
No podemos regresar. No hay esa posición para nosotros. Caminemos hacia el frente. No volteemos hacia atrás, como Jesús lo dice. Si alguno, ¿verdad?, que toma el arado y mira para atrás, no es digno. No hay lugar para el cristiano mirar hacia atrás, hacia el frente, como lo dice el apóstol Pablo. Poner vuestros ojos, vuestra mirada en el autor y consumador de vuestra fe, en Él, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Te invito a que inclines tu rostro. Sé que estas, podíamos hablar de cosas que necesita conocer el ser humano en los últimos tiempos para vivir mejor acá en la tierra, pero es bueno que conozcamos lo que está para suceder. Lo vuelvo a repetir, la Biblia afirma que la fe se produce por el escuchar la palabra de Dios. Sea que esta hable del pasado, del presente o del futuro, produce fe en nuestro espíritu. Cerrando tus ojos ahí, platicando con nuestro Dios, preséntale a Él tu acción de gracias. Preséntale a Él tu gozo, tu alegría, tu felicidad al haber sido escogido, al haber sido escogida. Preséntale tus causas, tus necesidades. La Biblia lo enseña. Preséntale aún tu queja. Como lo dijo el profeta, estaré firme de pie, mirando a ver qué respuesta dará mi Dios conforme a mi queja. Estás necesitado, estás necesitada. Hoy en este día te invito a este altar y preséntasela a Dios. Preséntasela a aquel ser que no puede mentir, que dijo que estaría en medio de nosotros, que donde nos congregásemos ahí Él estaría. Imagínate que al venir a este altar y le dices: Padre, heme aquí, y le presentas tus anhelos, tus peticiones, Él te fortalecerá en el espíritu, te iluminará, te guiará por la senda correcta, para que tú seas ese hombre y esa mujer que Dios creó para que fueses, instrumento de su gloria, mensajero de su palabra, de la vida, sanador de los enfermos por la palabra, libertador de los cautivos. Para eso te puso el Señor, para que tú fueres la extensión de su brazo aquí en la tierra. Te lo debes de creer, la Biblia lo enseña de esa manera. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, en ese nombre, Señor, por el cual nos concedes el honor de estar aquí presentes, dándote la honra y la gloria, siendo equipados con la vida que tú derramas en nosotros, Señor, en esta hermosa mañana, contesta al clamor y peticiones de tu pueblo aquí en este lugar. Señor, siempre traemos a memoria las palabras que nos has revelado, y tú nos enseñas que si tú estás a nuestro favor, no interesa quién esté en contra. Sean cosas visibles o invisibles, sean ofertas del mal, Señor, nada podrá seducirnos, ni nada podrá derribarnos, porque tú eres nuestra fuerza. Padre, recibe la adoración de tus hijos en esta mañana. Levantamos a ti estrofa, cántico de adoración y de alabanza, porque tú, solamente tú eres digno de la alabanza de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Yes. Qué hermosa nota, qué precioso cántico. Digámoslo, levanta tus manos allí. Oyes, te adoramos, Padre. Y dile:
gracias. Encuentras unos momentos ahí en silencio, la música suave. Escucha, si tú me estás sintonizando a través de los medios de comunicación, o si te encuentras aquí en este santuario, si no estás seguro de la vida eterna, o si en un tiempo servías al Señor y te has apartado de Él y necesitas reconciliarte, yo te invito hoy en este día que repitas conmigo esta oración. Ahí donde te encuentras, o aquí en este santuario, di de esta forma: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios y Señor, y que diste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Y también he entendido que no hay nada que yo pueda hacer para poder ser salvo, sino que la única forma establecida es que yo reconozca que tú eres el Señor. Y para mí en este día es una alegría y un gozo el aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Por lo cual te pido que me perdones todos mis pecados y faltas cometidas contigo, contra ti y contra mi prójimo. Y que me recibas en tus brazos, en tu reino, y que me perdones. Ayúdame, Señor, para servirte todos los días de mi vida. Desde este día en adelante yo me declaro por fe que soy tu hijo. Gracias por morir por mí y por salvarme de todos mis pecados en Cristo Jesús. Amén. En amén. Iglesia, dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Si tú nos hiciste esa oración allí a través de los medios, al número que aparezca en la pantalla, llámanos y alguien va a estar orando por ti y dándote algunas indicaciones cómo puedes caminar para adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguna persona aquí en el santuario hizo esa oración conmigo, le invito a que levante su mano ahí donde se encuentre. Levante su mano si hay alguna persona que hizo esa oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me le bendiga. Mi hermana que está ahí hizo la oración con nosotros.